parte de un proceso juvenil denominado Jóvenes Participando Alternativamente, que se desarrolla en el municipio de Coloso, específicamente por la organización de base AMUCOL, apoyada por la Fundación Suisei. Pues este proceso de política pública inició en el año 2014 como un sueño colectivo que teníamos los jóvenes de Coloso, con el fin de que se nos mejorara nuestra calidad de vida y que se generaran unas oportunidades para nosotros como jóvenes. Todo este proceso participativo tuvo un impacto muy positivo en el municipio, pues sabemos que el municipio de Coloso es uno de los municipios en los Montes de María donde de cierta manera la violencia dejó muchas barreras históricas, dejó muchas limitaciones, y nosotros los jóvenes que somos hijos del conflicto armado justamente veíamos en este proceso de política pública, además de un espacio de participación, también veíamos la oportunidad para que se reivindicaran nuestros derechos. Todo este proceso que se desarrolló en el municipio de Coloso fue muy pertinente. Se desarrolló se formuló una política pública denominada Políticas Públicas de Juventud del municipio de Coloso por la reparación integral, la paz y la dignidad de las juventudes colosuanas, teniendo como foco de protección o teniendo como un espacio, brindando un espacio para esos jóvenes víctimas del conflicto armado, donde se plantearan pues unas estrategias para la reparación integral, para la solución adecuada del conflicto armado, pero para que también los jóvenes se reconciliaran entre sí y también con la institucionalidad pública. Pues todo este proceso ha dejado unos grandes logros, y es que los jóvenes hoy día estamos empoderados, que los jóvenes conocemos todo el tema del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que los jóvenes hoy día participamos, que los jóvenes hoy articuladamente tenemos todo un proceso de construcción de vínculo con la administración pública, que los jóvenes incidimos y que los jóvenes incidimos a través de la construcción de paz de nuestros territorios. Los jóvenes hoy día ya participamos, los jóvenes hoy día ya estamos siempre en la toma de decisiones, guiamos también la actuación de nuestro gobierno, tenemos unas transformaciones sociales bastante fundamentales que gracias a todo este proceso de jóvenes participando alternativamente lo hemos logrado, y que realmente nuestro sueño es que todo eso que contemple la política pública de juventud se vea reflejado en los hechos, de que todo ese documento tenga una forma especial y que los jóvenes del municipio de Coloso sean atendidos como verdaderamente unos sujetos de protección por parte de la institucionalidad pública, y que los jóvenes de cierta manera ocupen su tiempo libre, de que los jóvenes aprendan, de que los jóvenes construyan sus sueños colectivos y también individuales, de que de Coloso los jóvenes se potencien, que Coloso tenga un buen despertar, que los jóvenes participen, que los jóvenes puedan estudiar, que los jóvenes puedan tener también acceso a un empleo, porque realmente las problemáticas que hay presentes en el municipio se deben justamente a todas esas problemáticas o a todas esas oportunidades y a esas limitaciones que tienen los jóvenes. Justamente con este espacio que estamos construyendo hoy, lo que buscamos es que los jóvenes se integren, que los jóvenes conozcan, que los jóvenes se motiven a su emprendimiento, que los jóvenes también tengan una expectativa, que los jóvenes sueñen, y que gracias a la creación de unos fondos de emprendimiento también se pueda suplir una de las problemáticas más visibles en el municipio, que es la falta de oportunidades de los jóvenes, la falta de emprendimiento. Y eso justamente lo que queremos es también el despertar de las juventudes colosuanas, que los jóvenes tengan nuevos pensamientos, que los jóvenes reconstruyan esos vínculos de confianza. Este espacio es justamente importante y es realmente valioso, porque además otros municipios pueden participar, pueden conocer pues la metodología que estamos utilizando, que utilizamos para la formulación de la política pública, también para la creación de unos fondos de emprendimiento. Entonces lo que se viene del proceso son cosas grandes, y que esperamos que la respuesta de las administraciones públicas y que la respuesta de los jóvenes sea realmente una respuesta positiva, y que trabajemos articuladamente por el desarrollo del municipio de Coloso y por la construcción de paz.